¿La China Suárez no quiere a los hijos de Benjamín Vicuña? Una foto generó un gran escándalo. Eugenia La China Suárez es una de las mujeres más bellas, carismáticas y queridas de Argentina, con una carrera profesional realmente intachable que le permitió brillar en cine, teatro y televisión. Pero, como solo suele suceder en nuestro país, todo el mundo prefiere hablar de su pelea con Pampita antes que hacer referencia a su trabajo profesional y, en parte, es lógico que así sea porque la modelo y la actriz no se quieren nada de nada. Todo comenzó, según el mito popular, cuando la top model encontró a Benjamín Vicuña, por entonces su pareja y padre de sus cuatro hijos, en una situación complicada con su compañera de elenco. En ese momento, según testigos presenciales, todo habría terminado a los gritos, con insultos e, incluso, golpes de puño y el resultado final fue una separación, el surgimiento de una nueva pareja y el nacimiento de una nueva hija para Vicuña y La China. Pero, por supuesto, como decíamos, Vicuña tiene tres hijos con Pampita y ayer fue el cumpleaños del menor de ellos, motivo por el cual por un lado la modelo y, por el otro, el actor, compartieron tiernas fotos del niño, saludándolo. Lo que llamó, y mucho, la atención, fue que Eugenia no hizo ningún comentario sobre el hecho y ni siquiera escribió un mínimo texto para saludar al niño, lo que disparó rumores en las redes sociales y generó preguntas picantes de los cibernautas que dejaron a la actriz en medio de un escándalo impensado. Punto centrado. Mariela Elizabe, hoy es el cumple del hijo de tu pareja, ¿por qué no escribiste algo al respecto? Si le pasa algo a la madre, vos lo vas a tener que criar.